Cuando estaba el mundo en la Primera Guerra Mundial, las condiciones médicas, clínicas y de diagnóstico que se presentaban en el mundo eran bastante complicadas. Este quizás es el padre de la medicina de guerra, Sir Arthur Horst, quien en 1918 describe varias hipótesis de pacientes que han sufrido diarrea y que están en condiciones de guerra. Decía él que los pacientes que se han recuperado de un ataque agudo de disentería con frecuencia permanecen no aptos para un periodo considerable, que pueden incluso extenderse a años. Los síntomas se deben a la colitis crónica, que puede seguir a la disentería mediana o vacilar después de que la infección específica haya desaparecido. Quizá fue la primera persona que habló de síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Cuando llegan los españoles a México, Hernán Cortés, con el primero que se encuentra es con Moctezuma. Lo hizo su aliado y Moctezuma terminó facilitándole a Cortés que se adueñara del Imperio Azteca. Moctezuma muere apaleado y por su propio pueblo. De ahí viene un cuento que echan los mexicanos, que hay una venganza de Moctezuma. Es cuando los extranjeros van a México y regresan a sus casas, les da diarrea al viajero, pero no solamente esa diarrea aguda, sino que pasados varios meses continúan con dolor abdominal y síntomas. Esa diarrea y esos síntomas, que pueden ser un síndrome de intestino irritable posinfeccioso, es lo que ellos llaman la venganza de Moctezuma, y lo que hace esto es que le recuerda a la gente que no debe ir a colonizar y a conquistar tierras como la mexicana. Pero, ¿qué tenemos que decir en el tiempo del intestino irritable? Bueno, le habíamos hablado del doctor Horst. En el 60, los trabajos de Chaudhary y Trulov muestran algunas relaciones con pacientes con depresión inicialmente asociada a diarreas agudas y que terminan presentando dolores posteriores. Pero durante 30 años o un poco más hubo un silencio en la literatura, no se volvió a hablar de este tema. Y es cuando llegan los trabajos de Wee y de Neal, donde caracterizan a las personas con dolor abdominal posterior a episodios de diarrea o gastroenteritis aguda. Estos trabajos aumentan y dan las primeras bases para conocer de los posibles factores de riesgo en intestino irritable posinfeccioso. Posteriormente aparece este trabajo, que es un trabajo ya clásico en la literatura de intestino irritable posinfeccioso, y este trabajo establece realmente la epidemiología que hoy manejamos de esta patología y ha aumentado la literatura en este sentido, tanto que hoy en día organizaciones como la Unión Europea de Gastroenterología e incluso Roma 4 hablan de criterios para diagnosticar y manejar el intestino irritable postinfeccioso. Si bien es cierto, nosotros conocemos claramente cuánto es el peso que tiene el intestino irritable solo sobre los pacientes y nuestro trabajo en la consulta, pues también hay que decir que los factores más importantes en intestino irritable y posinfeccioso y su epidemiología es que sabemos hoy que el factor de riesgo más importante está en ser mujer, tener algunas alteraciones como trastornos de depresión, ansiedad y también dependiendo del tipo de bacteria, microorganismo que cause la infección aguda por diarrea. Por eso, si usted después de una diarrea aguda, una gastroenteritis aguda, tiene manejo adecuado, pero presenta los síntomas, hay un riesgo de 4.2 en el primer año de presentar el intestino irritable posinfeccioso, pero después de los 12 meses, si usted no ha tenido síntomas, el riesgo solamente es de 2.3. De la misma manera, tenemos que decir que la prevalencia del intestino irritable es de 3 a 32%, con un promedio de 11.2%. Sin embargo, trabajos
como estos que se han presentado en Sudamérica, que hablan de una prevalencia del 21%, nos harían pensar que somos una población diferente, que tenemos mucho más intestino irritable, pero los traigo acá precisamente para decirles que quizá ese no sea el problema, porque son trabajos que se han hecho en poblaciones que tienen muchas diarreas, el Amazonas, lo que antiguamente conocíamos como territorios nacionales, y es importante tener claro cuál es la definición de la enfermedad que estamos presentando. Así bien, estudios recientes nos muestran que el 10% de las personas que tienen una infección gastrointestinal pueden presentar los síntomas de intestino irritable posinfeccioso, que hay variaciones debidas al tipo de patógeno, y cuando tenemos un patógeno específico, podemos reportar hasta un 35% de prevalencia, pero lo estimamos más o menos en un 9%. Hay un subregistro importante, dado que la gente no recuerda ese episodio de diarrea que tuvo, pero sí recuerda el problema del dolor que tiene ahora. Entonces, podríamos estar en una diarrea que no la advertimos en los pacientes, pero que definitivamente sí puede ser la causa, y eso haría que tuviéramos un intestino irritable posinfeccioso. Los factores de riesgo están asociados al microorganismo que lo produce. Las bacterias los mejor caracterizados son el Campylobacter jejuni, la Salmonella enteritidis, la Shigella sonnei, la E. coli 057H7. Con los virus, pues el más común, el norovirus, los protozoos como la Yardia lambda o la Yardia duodenalis y la microbiota intestinal, podría ser una de las modulaciones que tuviera el manejo del intestino irritable posinfeccioso, pero podría ser ella misma también causante. La susceptibilidad genética de los huéspedes, de las personas, cambios en la inflamación intestinal y la respuesta inmune, y algunos factores genéticos. Ese trabajo, como lo mencionaba ahora, es una de las piedras angulares en el entendimiento del intestino irritable posinfeccioso, desarrollado luego de un brote de gastroenteritis aguda ocasionada por contaminación de un acueducto en Walkerton, Canadá. Esa contaminación fue por E. coli O157H7 y de Campylobacter jejuni. En este estudio lo que podemos ver es que es la primera aproximación a la prevalencia real de intestino irritable posinfeccioso y encontró factores de riesgo independientes como ser una persona joven, sexo femenino, presencia de heces con sangre, dolores abdominales, pérdida de peso y la diarrea prolongada. ¿Qué personas seguirían entonces con intestino irritable? Bueno, otra cosa en la epidemiología interesante es que las personas que continuarían con intestino irritable o que menos se recuperarían de un cuadro de estos serían básicamente las mujeres que tengan unos puntajes grandes en esta escala. En esta escala, que es una escala para evaluar ansiedad, perdón, y las personas del norte de América y del norte de Europa. Y le llama a uno la atención esto, pero si la persona de esas zonas no deben tener tanto intestino irritable posinfeccioso o tantas diarreas, bueno, por eso mismo, si usted no ha tenido diarreas frecuentes, si usted no se ha expuesto nunca a microorganismos, cuando le dé uno, pues lo va a fregar. Ventaja tenemos nosotros, finalmente, que estamos expuestos a la diarrea desde muy pequeñitos en la vida, pero sería una de las causas a presentar. Luego, tenemos unas claridades en la prevalencia, tenemos una media más o menos establecida, unos factores de riesgo. Y aunque la microbiota intestinal tiene una capacidad intrínseca de resistir los cambios y mantener y preservar su función, y esos cambios se pueden dar no solamente por infecciones, sino por el uso de antibióticos, los individuos que presentan intestino irritable posinfeccioso tendrían dos maneras de enfocarse primero. Si su predominio en la microbiota es de clostridiales, usted tiene más facilidad de recuperarse de una infección. O sea, que esa infección le dio una diarrea y volvió y se quedó en el estado normal en el que se encontraba. Si su predominio es de bacteroidetes, el tema es diferente.
Si su microbiota es de bacteroidetes predominantemente, usted puede hacer más fácil un intestino irritable posinfeccioso a través del primer episodio de disbiosis que haga, la alteración en la microbiota intestinal. Y esa alteración en microbiota pues termina haciendo los cambios que tienen los pacientes con intestino irritable. Aumento de bacteroidetes, disminución de firmicutes, incremento en las secreciones de sales biliares con alteraciones en la forma de sales biliares y una inflamación crónica con cambio inmunológico de TH1 a TH2. Entonces, resumiendo la fisiopatología del intestino irritable posinfeccioso, tenemos primero una microbiota intestinal alterada que sumado a unos cambios preexistentes psicológicos, un daño en los nervios periféricos, los factores microbiológicos que hemos mencionado, este tipo de virus o determinado tipo de bacteria o de parásitos, que ha sumado a su vez con variaciones y susceptibilidad genética, factores de riesgo de las personas y otras alteraciones inmunológicas. Alteraciones inmunológicas que tienen un problema importante, que terminan siendo la causa del dolor. Si hay alteraciones, presencia de mastocitos, si hay cambios en el sistema enterocromafin, pues terminará siendo inflamación de nervios periileales y esa inflamación crónica producir dolor. Esta gráfica nos recuerda todo esto, pero me gusta presentarla, aunque ya lo hayamos dicho mucho de esto, es porque nos muestra cómo hay los cambios de agudo a intestino irritable posinfeccioso. Usted tiene un cambio inicial de una bacteria que lo ataca en su intestino, produce unos cambios locales de aumento de la permeabilidad, mayor inflamación, pero si usted tiene la susceptibilidad genética, según el tipo de enteritis que haga, si es mujer o factores psicosociales importantes, esos cambios se pueden perpetuar en una medida menor, porque uno no puede mantener con diarrea o gastroenteritis toda la vida, pero sí vendría siendo una permeabilidad incrementada de manera crónica, cambios en la microbiota, o sea, una disbiosis, se perpetúan los cambios en las sales biliares y su absorción, y presentaría lo que les he comentado de daño en los nervios perileales debido a una inflamación crónica. Estos microorganismos no nos dan a nosotros, por fortuna, pero son los modelos con los que se han estudiado. Entonces, el mejor modelo, el de Trichinella spiralis, es un modelo que recuerda la activación inmune, también muestra las barreras alteradas, el dolor visceral y la dismotilidad. Asimismo, los demás microorganismos, por ejemplo, la Yardia duodenalis altera el dolor visceral, nos recuerda en su fisiopatología la activación inmune y la barrera alterada. Pero, por ejemplo, el Campylobacter jejuni solamente nos ha mostrado cómo son los cambios en dismotilidad. La otra pregunta que le surge a uno es si uno tiene solo intestino irritable posinfeccioso o también tiene un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y ellos se traslapan en ciertas partes de la patología, pero lo interesante es que usted puede tener uno u otro de los espectros. Usted puede no tener dolor, pero sí tener los síntomas de distensión abdominal, incluso de diarreas. Y eso es lo que marca la diferencia entre si usted tiene un intestino irritable posinfeccioso o un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y este sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, creemos nosotros que es una de las principales causas de patología abdominal. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, la prevención es lo que todos sabemos desde perogrullo de la escuela. Tenemos que decirle a la gente que se lave las manos, que trate de no tomar jugos en la calle, si los va a tomar, tómelos en un buen sitio, si ha de tomar agua en la calle, por favor, cómprela embotellada, que haya buenas condiciones de sanidad ambiental. Pero la mejor forma de prevenir es votando bien. O sea, si usted no vota bien, no tiene cómo escoger ni decirle a la gente que le mantenga su acueducto bueno o que le haga distritos de riesgo. Bueno, y eso es para que esta señora que acaba de tocar estos alimentos contaminados no le haga la comida a sus hijos
Y después ese muchachito no tenga que irse con dolor de barriga, y como no hay dónde hacer la deposición, porque no hay distritos sanitarios buenos, pues este tendrá que ir al río, y en el río se contaminará el agua, pero como tampoco hay distritos de riego, porque botamos mal, entonces esta agüita recogida del río es la que va a ayudar a crear la zanahoria y los demás frutos, que termina llevando una comida que vuelve a preparar la señora contaminada. Entonces, ahí se las dejo, pero ustedes son los que tienen la culpa, yo tengo la culpa, todos tenemos la culpa de que la diarrea no se haya podido erradicar de manera adecuada en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de intestino irritable, pensamos que es como un grupo de patologías. No, realmente las patologías son patologías intestinales funcionales, y esto, y póngame bien cuidado acá, es un diagrama que nos muestra acá abajo, donde va el cursor, el dolor, menos dolor, más dolor, y acá la consistencia de las heces, más consistencia de las heces, menos consistencia de las heces. Si mi problema no es el dolor, sino la consistencia de las heces, mayor o menor, tendré trastornos como el estreñimiento crónico funcional o la diarrea funcional. Pero si mi problema es el dolor, estoy navegando en el territorio del intestino irritable, porque el eje diagnóstico del intestino irritable es el dolor. Puede que lo manejemos muy parecido, pero es el dolor. Uno no tiene intestino irritable si no tiene dolor. Y aunque esto no es una cuadrícula, se presenta una interacción o un pasaje gris con algunas cosas como la distensión abdominal y el bloating. Debemos tener un diagnóstico claro de intestino irritable como cronicidad, o que es tener más de 6 meses los síntomas, la actividad, que es por lo menos en los últimos 3 meses, o la frecuencia, que haya síntomas por lo menos un día por semana. Es así como el doctor Barbara, comisionado por Roma 4, crea unos o plantea unos posibles diagnósticos de intestino irritable. ¿Cómo son? Bueno, básicamente que ustedes recuerden que tiene un dolor abdominal recurrente, al menos un día por semana en los últimos 3 meses, con síntomas que aparecieron por lo menos 6 meses antes, asociado a dos de los siguientes. Pero antes de asociarse a dos de los siguientes, que pueden ser cambios, se relaciona con la defecación, un cambio en la frecuencia de las heces, un cambio en la forma de las deposiciones, usted debe tener claro que usted, para tener intestino irritable posinfeccioso, no debió haber tenido previamente intestino irritable. Usted no puede tener intestino irritable posinfeccioso, por lo menos en diagnóstico, si ya antes tenía intestino irritable. Y que los síntomas se desarrollan después de una gastroenteritis aguda infecciosa, y que deberíamos demostrar la etiología infecciosa de esa diarrea con cultivos, con algunas pruebas de biología molecular, lo que sea disponible, pero sobre todo pues demostrando clínicamente que esa diarrea infecciosa sea infecciosa, fiebre, vómito y diarrea. Entonces, tenemos un paciente con un episodio de gastroenteritis aguda, se puede recuperar completamente o los síntomas pueden continuar. Si continúan los síntomas, aplique los criterios de Roma, excluya los signos de alarma siempre, revise los cultivos de heces si están disponibles, y haga exámenes limitados, adecuados, los que necesite nomás. Ahí se haría un diagnóstico de intestino irritable posinfeccioso, lo clasifica y empieza el manejo. Si los síntomas siguen empeorando, si hay pérdida de peso, si hay hallazgos anormales en el examen físico o pruebas que le salieron alteradas, pues haga el diagnóstico que tenga que hacer. Si los exámenes de diagnóstico son positivos, trate de acuerdo a los exámenes. Pero si son negativos, usted tiene un intestino irritable posinfeccioso, siga en el mismo cuento, siga con el tratamiento, reevalúe, y si reevalúa, pues evidentemente haga los cambios que tenga que incidir. Tenemos el intestino irritable posinfeccioso, ¿qué tenemos que hacer? Pues manejarlo como un intestino irritable. Finalmente es eso, un intestino irritable, que tenemos una etiología ahora un poco diferente. Estos son los diferentes sitios de acción donde podríamos actuar en toda la capa, toda la pared intestinal, pero además recordar los ganglios nerviosos y las referencias cerebrales o neurológicas centrales que tienen relación con el sistema nervioso entérico. ¿Cuáles son las opciones? Todas las que usted quiera. Estas son las opciones que presentan los norteamericanos en sus guías, pero como lo dijo el doctor Carmona,
orgullosamente cartagenero y colombiano, nuestra guía es muy importante y quiero decirles que es más estricta que la guía norteamericana. Los grados de recomendación de nuestra guía son terriblemente duras. Creo que es porque hicimos el primer ejercicio y nos dimos mucha madera revisando esto. El doctor Alvarado, profesor de todos en este país, pues lideró esta guía. Y específicamente en diarrea hay algunas cosas que decir. Rifaximina, y me toca cruzarme un poquito con lo que habían hablado mis profesores y amigos predecesores. La rifaximina creo que cambió la forma de manejar intestino irritable. Nosotros tenemos absolutamente claro que es un medicamento que nos funciona, no se absorbe, actúa solo en el intestino, nos ayuda a mejorar los síntomas globales. Los trabajos Target que hizo el doctor Pimentel lo demuestran así. Mejoran, pero pierden su efecto rápidamente. O sea, en poco tiempo usted ya tiene lo mismo que daba el placebo. Entonces, ahí viene el tema de los retratamientos, la dosis adecuada. Pues hoy, gracias a Dios, tenemos buenas formulaciones. Ayer hablábamos con un doctor español que nos decía que no tienen la formulación que nosotros tenemos y tienen que comprar 4 o 5 cajas para un solo tratamiento. También está la loperamida, es un renacido de la gastroenterología. Le habíamos hecho, como dicen en mi tierra, el chai durante mucho tiempo. Bueno, la loperamida es el único antidiarreico aprobado por la FDA para el manejo. Hay muchos más, yo les traigo acá lo que tenemos absolutamente claro. Mejora la consistencia de las heces, disminuye la urgencia defecatoria. No es significativo en la resolución de dolor. ¿Por qué? Pues porque es un antidiarreico, no un analgésico. Entonces, ahí la cosa debe estar absolutamente clara, solamente quita la diarrea. Los antidepresivos tricíclicos, estamos convencidos de que sirve, quizá no lo usamos todo lo que necesitamos. Este metaanálisis muestra cómo se favorece su uso con unos índices epidemiológicos que nos hablan de significancia estadística y de la gran utilidad que tienen ellos. Ahora bien, la dieta FODMAP que todos hablamos, bueno, yo me he basado básicamente en decirle a mis pacientes, hombre, hay una aplicación que se llama Low FODMAP Diet o dieta baja en FODMAP, bájela en su teléfono, trate de seguirla. No es tan así, ¿no? O sea, los FODMAP son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y algunos polioles fermentables. Eso aumenta el metabolismo, la producción de gas, la producción de metano por la microbiota intestinal y con eso las alteraciones además jalan mucha agua y produce diarrea. Luego, mandamos la dieta baja en FODMAP para disminuir la diarrea y evitar los gases. Y estamos absolutamente claros que sirve. Cuando tú le das a las personas dieta baja en FODMAP, se mejoran los síntomas en estreñimiento y en diarrea, bajan significativamente los síntomas según los puntajes que tengamos. Los probióticos, muy importantes en el manejo, lamentablemente todavía sin la fuerza epidemiológica y estadística con la que nos pueda uno recomendar sí o sí. Sin embargo, le llama a uno la atención que cuando revisa trabajos mucho más grandes, quizás no tan bien hechos porque son muy heterogéneos para analizarlo, los números necesarios a tratar son muy buenos, números necesarios a tratar, entendiéndose esto como cuántas personas o cuántos pacientes debo tratar yo para mejorar solo uno. Y bueno, un número necesario a tratar de 4 tiene mejor NNT que la aspirina en prevención de infarto, muchísimo mejor, pero la aspirina la seguimos dando y los probióticos aún estamos ahí como en camino. Ahora bien, después de que usted ha iniciado el tratamiento, y creo que el profesor Cañadas fue muy claro con esto, el paciente tiene que saber que tiene una patología que no lo va a matar. Eso se llama reaseguro. Técnicamente se llama reasegurar. Al paciente hay que reasegurarlo, que él entienda lo que usted le está diciendo, pero que sepa que la patología que tiene él no lo va a matar. Así se vaya para otro lado, su trabajo es asegurar eso. Después de que ha hecho un buen ejercicio clínico, lo reasegura, como hemos dicho, le cambiamos los estilos de vida y la dieta es fundamental para eso, lo volvemos a evaluar. Si el hombre va bien, pues se acabó la bulla, sigámoslo. Pero si no va bien, pues hay que entrar a otro tipo de dietas. La dieta baja en FODMAP es muy importante, quizá la única dieta que está recomendada.
Si no hay respuesta, pues manéjelo farmacológicamente. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, si sus síntomas son diarrea, puede utilizar secuestrantes de sales biliares, loperamida, ondansetron, el luxadoline, como mencionaba Rafa. Lástima, no lo tenemos porque debe ser muy buen medicamento cuando lo tengamos acá. Antiespasmódicos para el dolor abdominal, el mismo el luxadoline, la terapia psicológica, los antidepresivos tricíclicos. Pero miren que en todo, en la presencia de gases, tenemos rifaximina y probióticos. O sea, algo que cambia la microbiota, ya sea porque le metemos otro microorganismo o porque se lo quitamos con antibiótico. Para llevar a la casa, doctores, el manejo de los episodios diarreicos infecciosos iniciales puede disminuir el intestino irritable posinfeccioso. La epidemiología del intestino irritable posinfecciosa es universalmente similar, en todos lados da lo mismo. El saneamiento básico es fundamental, y me disculpan lo mamerto en esto, pero sí o sí, es el huevo o es la gallina. Hay que hacer buen saneamiento básico. Y si usted tiene intestino irritable posinfeccioso, la gran noticia es que lo puede manejar como un intestino irritable. Les agradezco mucho la atención, muy amables. Muchas gracias, doctor Poncha, por su excelente presentación.